Hola chicos, el siguiente es un video, ¿verdad? Otro más para San Valentín. Aquí voy a hacer la mezcla de la almendra, ¿verdad? La almendra como tal. No me molesta trabajar con el pincel con 3D. Me hicieron esa pregunta y no me molesta. He trabajado con pinceles hasta de tamaño 26, así que no estoy acostumbrada. No molestan, son bastante cómodos. Voy a hacer entonces la almendra. ¿Ok? Luego de eso, voy a utilizar tres colores neón y voy a colocarlos de manera indistinta en toda la uña. Aquí utilicé azul neón, utilicé rojo neón y utilicé violeta neón de la colección Queens of Nails. ¿Ok? Pueden visitar su canal en Facebook y su página en Facebook. Se llama Queens of Nails Puerto Rico. Ahí pueden observar, estoy haciendo un difuminado porque realmente los colores no se van a notar. Termino colocando el púrpura. Luego entonces tengo aquí tres colores de la colección Cotton Candy de la marca N4O. Estos colores son colores transparentosos, pero tienen brillos, micro, micro brillos. A mí me encanta esta colección. Y lo que yo quiero es colocar ahora un poco de color, ¿verdad? En estos colores. Así que el azul, ¿verdad? Para la parte azul sólida, para que tenga un poquito de brillo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para la rosa, la roja, ¿verdad? Un poquito de rosa. Y para la violeta, un poquito, ¿verdad? De color púrpura. ¿Sí? Y le da bastante color. Y le da mucho brillo, me encanta. Porque lo que voy a estar haciendo es una técnica ventana, ¿ok? Miren cómo queda. Queda bastante brilloso. Ahora voy a hacer corazones con clear. ¿Ok? Los corazones siempre son, ¿verdad? Una bolita. Y esa bolita la alargamos. Tiene que estar lo suficientemente húmeda como para que podamos alargar. Pero lo suficientemente con consistencia para que no se nos esparrame por toda la uña, ¿verdad? Y yo voy a hacer tres corazones en diferentes posiciones, ¿ok? En posiciones completamente indistintas. Porque luego, ¿verdad? Pues vamos a cubrir con acrílico blanco y vamos a limar por encima, solamente exponiendo, ¿verdad? Dónde estaban colocados estratégicamente los corazones, ¿ok? Se fijan, coloco la gota, o sea, coloco la perla y entonces halo hacia abajo, ¿ven? Y entonces uno las dos bolitas y entonces al unir las dos bolitas, pues formo lo que se conoce como el corazoncito. ¿Ok? Ahora espero que sequen para entonces colocar por encima, ¿verdad? El color blanco. ¿Ok? El color blanco lo vamos a colocar de manera húmeda para que pueda, ¿verdad?, escurrirse por los contornos del corazón y para cubrir la parte de abajo, ¿verdad?, de donde están los colores. Esto es básicamente un video sencillo de técnica ventana. Solamente quería mostrarles, ¿verdad?, este diseño porque lo hago bastante para San Valentín y pues quería, ¿verdad?, compartirlo con ustedes. Ahora voy a cubrir. Si se fijan, todo el blanco es bastante húmedo para poderle dar, ¿verdad? Que pueda, ¿verdad?, moverse a través de los corazones. Si se fijan, podemos ver las montañitas donde están los corazones. Pues lo dejamos así porque eso lo vamos a limar para exponer entonces el corazón, ¿verdad? Yo perdí bastante footage. No sé qué me pasó, pero perdí la mayor parte del video. Pero lo que voy a hacer es que tan pronto seque, voy a comenzar a limar con una lima eléctrica hasta exponer los corazones. Y entonces encapsulo con clear, limo, ¿verdad? Y le paso buffer. ¿Ok? Luego de esto, perdí tanto, Dios mío.
Voy a coger con este lápiz, que es el lápiz de caligrafía y color negro, y entonces voy a comenzar a trazar los corazones y hacer, ¿verdad?, esas comitas y esos crosswords, ¿verdad?, alrededor. Quería enseñarles cómo hacerlo, pero le prometo entonces que para la próxima vez, pues voy a hacer un diseño donde tenga que hacer la misma técnica para que entonces lo puedan ver. Es que honestamente no sé qué pasó con la cámara, que me borró literalmente todo ese footage de cuando yo estaba pintando. Ahora coloco gel, la top coat gel, y entonces voy a colocar, ¿verdad? Para eso uso la crayola, ¿no? Para poder agarrar, como es pegajosa, agarro, ¿verdad?, los Swarovski y los puedo pegar. Y lo coloco en el medio de la flor, ¿verdad? Eso fue una flor nada que coloqué allí, que encapsulé. Eso es todo, ¿ok? Voy a tratar de hacer, como le dije, otro diseño con corazones y flores para que puedan ver esas técnicas, porque me gusta que vean el diseño completo, ver el video completo. Y ahí pueden observar cómo queda mi diseño. Ok, les agradezco mucho, chicas, la paciencia que a veces tienen conmigo cuando me salgo de foco. Y en este caso espero que, ¿verdad?, que me perdonen el haber perdido parte de, ¿verdad?, del footage del video, pero les prometo que próximamente voy a hacer otra uña con el diseño parecido para que entonces puedan ver lo que les falta, ¿ok, chicas? Ahora continuamos con fotos. Espero que les haya gustado. Dios las cuide mucho, Dios los bendiga y espero verlos pronto con otro videíto, ¿verdad? Relacionado a lo que es San Valentín, ¿ok? Técnicas no tradicionales para San Valentín. Así que cuídense, espero verlos y sigan posteando videos. Y las que no han posteado videos todavía, estoy esperando que lo hagan porque quiero ver todo su talento. Así que cuídense mucho, los quiero. Dios los bendiga. Bye bye.